bienvenidos, bienvenidas. Esto es mucho más que rock and roll. Primeramente, pedir disculpas por no haber estado la pasada semana, pero oiga, problemas de voz me impidieron poder realizar el programa y aquí estamos intentando defenderlo porque todavía no tenemos la voz recuperada al 100%. 26 de noviembre se realizó por fin el concierto de la Asociación Cultural para la Realización de Conciertos, coorganizado con Guerrilla Urbana, donde venían celebrando sus 40 años como banda. Lo hicieron en la isla de Tenerife el día anterior y al día siguiente en Lanzarote. Primeramente, Parque Las Canarias, no se pudo hacer. Segundo escenario, trasladar al recinto ferial, no se pudo hacer. Finalmente, en el Centro Cívico de Recife, que además es un buen escenario por descubrir, siempre y cuando tengamos una buena convivencia con los vecinos y no pase lo que pasó en este último, donde se tuvo que parar debido al límite de horario, que era pues hasta el que no se tenía previsto ese, pero que finalmente se tuvo que adaptar porque había más vecinos cerca, evidentemente. Bueno, pues Stupid Fucking People desde Donosti, acompañando a Guerrilla Urbana, también aquí en Lanzarote, y aquí lo vamos a disfrutar mucho más que rock and roll. Por cierto, en YouTube, en nuestro canal de Sancocho, también tienes otro vídeo de ese directo justo en el momento en que ¡puf!, se paró todo. En este no ocurre eso porque está un vídeo grabado en directo en ese concierto en el Centro Cívico de Arrecife, la banda Stupid Fucking People.
Otro de los conciertos que teníamos unas ganasas, muchísimas ganas inmensas de hacerlo sonar en mucho más que rock and roll, fue el último Volcano Fest de los compañeros de Planet Caravan, realizado en el Aguirre Cultural en la isla de Tenerife, y que por diferentes motivos no terminaba de llegar el vídeo, y hoy por fin Mili Caca, Legión, tema mítico y emblemático de la banda, que por supuesto lo estuvo tocando en ese concierto que ya decíamos organizado por Planet Caravan, el Volcano Fest. Por cierto, si te quieres ver el concierto íntegro, date un saltito también por su canal de YouTube, donde tienes ese y otros más directos que han organizado los compañeros de Planet Caravan. Nosotros nos quedamos con Mili Caca, Legión. Dejadme un minuto para presentaros a la banda. A la batería, Miguel Rodríguez. A la guitarra, Tony Rodríguez. A la otra guitarra, Kimi Montañez. Y servidor de ustedes y de Dios, Jonathan. Experiencia agradable, bonita. ¿Repetiríais? ¿Por qué la han quitado? ¿Por qué la han abolido? ¿Por qué la han suprimido? ¡Que volvemos a cantar Mili Caca! ¡Coño! ¿Lo repetiríais? ¡Mili, para qué! No me ha quedado muy claro. Yo creo que repetiríais, ¿eh? ¿No? ¡Mili, para qué! Hay alguno que no canta, que no lo dice. Es que le mola la Mili. ¡Va! ¡Mili, para qué! Va subiendo. ¡Mili, para qué! ¡Guerra, para qué!
para qué? Gracias. Mili siempre caca. Guerra siempre caca. No podía ser de otra manera. Estuvimos en el Fired Ballet Fest, un nombre para un festival que, oiga, que la lengua a veces se nos queda ahí encasquillada. Tocaron todas las bandas, a excepción de las que tuvieron que caerse del cartel por circunstancias de fecha, no por otra. No por otra cosa, pero que salió todo a pedir de boca. Hubo algunos problemas técnicos en el sonido que se pudieron solventar sobre la marcha, a excepción de Sinfia, que la verdad que lo pasó bastante mal sobre el escenario. Nosotros nos vamos a quedar escuchando a Neomaniac, donde un público totalmente entregado disfrutó con cada una de las canciones de esta banda de Tenerife, que ya adelantaba no hace mucho tiempo un tema que incluirán en su nuevo trabajo discográfico y que además también lo hicieron en el propio festival. Con Neomaniac seguimos en mucho más que rock and roll. Bueno, gente, ¿vendemos nuestra alma al diablo? ¡Vendemos nuestra alma al diablo! Ruega a Dios por mí.
vende su alma al diablo y se salva. La bebida decía Juan que lo demonio. Un libro que cuenta historias pa' bobos. Que hacen la trampa son inteligentes. La manzana prohibida cógela y muerde. Ruega a Dios porque te salve. O vende tu alma al diablo y se salva. Ruega a Dios porque te salve. O vende tu alma al diablo y se salva. En la isla de Gran Canaria, una nueva sala reconvertida, digamos, en espacio para una vez o dos veces a la semana, al mes, perdón, una sala de fiesta convertida en sala de conciertos de rock. Ya se estrenó, como anunciábamos en Mucho Más que Rock and Roll, con Tocados y Barba Negra, pero es que además ahora nos llega el Drago Rock Fest. Un festival para el 23 de enero, pero que Tony, responsable de que esto se haga realidad, nos va a hablar de ello. Lo tuvimos aquí en Mucho Más que Rock and Roll. Era la pasada semana cuando teníamos que emitir esta entrevista, donde todavía no sabíamos lo que iba a ser ese Drago Fest, que ya es una realidad para el 23 de enero en la sala de fiestas El Drago en Telde, en Gran Canaria. Así que es de agradecer que se preste para que se puedan realizar conciertos de rock, sobre todo puntualizar bandas de temas propios, que es lo único que se pide y lo único que pide Tony a la hora de poder realizar ese concierto con esa banda interesada. Así que estas fueron las palabras que estuvimos con Tony González de Tocados y además responsable de otros festival como es el Garitas Rock. ¿Cómo se llega a ese acuerdo? Porque conciertos de rock en una sala de fiesta, como que, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo lograste que...? Y de bandas originales, para más inri. Exactamente. Porque, bueno, tú sabes que esa es mi lucha, ¿no? Ya la hago como una lucha un tanto hasta personal, incluso. El batallar y luchar por las bandas originales y, por supuesto, locales, ¿no?
Me enteré de que iba a abrir la sala Drago, la iban a llevar dos socios, a uno medio lo conozco, de muchos años, entonces no pude evitar el ir y el presentarle pues, el proyecto, la idea, en fin. Entonces, ¿qué ocurre? Que en principio la sala abre solo viernes y sábado. Y dice, bueno, pues puede ser, lo vemos viable, pero tendría que ser un jueves. Yo no dije que no en ningún momento, ni mucho menos. Digo, un jueves, pues un jueves, para adelante, me tiro de cabeza. Solo el hecho de que me hayan dado la oportunidad, oye, pues si ha sido un jueves, vamos a intentarlo, ¿por qué no, verdad? Claro. Entonces, es verdad que a medida, antes de que llegara ese jueves, fantástico, que lo pasamos de puta madre y fue genial, pero antes de que llegara sí que ya estaba yo ya viendo un poquito pues la incredulidad del público, pues porque precisamente al ser jueves, ya no solo el público, sino las mismas bandas, los músicos que no vivimos de la música, pues trabajamos, por desgracia para nosotros. Entonces era un poco difícil inclusive porque la hora a la que iba a ser ya también iba a ser muy tarde, a partir de las 11 de la noche. Se nos puso la cosa un poquito difícil, pero bueno, a mí los retos siempre me han gustado. Las cosas que son fáciles de hacer y no cuestan, pues tampoco tendrían mérito ninguno. Y sacamos el juego hacia adelante, lo sacamos las bandas y lo sacamos con el público, gracias a ellos. Sí, porque además Barba Negra vino sin subvención del gobierno de Canarias Crea Canarias, sino... Subvención alguna, es verdad que... Apoyaron todo ello y eso ya, pues, todo. Saber si al final, siendo un jueves, la hora que era, hubo gente, ahí decía Juan José Luis Rosido, yo conté por lo menos 70 personas, y de repente sale todo, sí, pues, tampoco te pasa, estarían sobre 50... Más o menos. Yo no creía que hubiera 70, sinceramente, pero es verdad que aunque las hubieran, parecían 4, porque la sala es enorme. Claro. Entonces, si se dispersa la peña, pues da esa sensación de que está pues vacía. Claro. Pero cuando se contabilizaron las entradas, pues sí, unas 60 entradas se vendieron. Creo que para ser un jueves y para ser la hora que era, no estuvo mal. Y para cobrarla, es decir, que la peña pagó y se sacrificó, porque muchos me dijeron, tal, me hiciste venir, tal. Digo, oye, sé que es un sacrificio, pero si queremos lapas tenemos que mojarnos el culo, tío. Y hoy estamos aquí jueves, pero bueno, ya la próxima será un viernes. Lo tendremos más fácil, tanto para el público como para la banda. Y creo que puede ser más viable. Estamos hablando de la que está en Telde, que bueno, pero tiene unas conexiones guay, ¿no? Tanto en guagua como a la hora de moverte, si va en coche particular. Hay un parking gigantesco a 2 minutos, gratuito, ¿vale? Está en una zona peatonal, está, joder, un aforo para 400 y pico personas. La sala no está preparada para conciertos de rock and roll, ¿vale? Pero si la cosa empieza a caminar y a funcionar, evidentemente habrán algunos pequeños cambios que modificar ahí y se adaptaría perfectamente para un gran evento como el que nosotros nos merecemos. Claro, porque bueno, además, para quien no lo sepa, Tony es responsable también de Garita Rock y el otro día pues ya anunciaba algo para el 27 de enero, creo que era la fecha. Y o sea, que te vas a cargar a la espalda dos festivales más programación casi de la sala. A ver, si no te gusta, lo busca, vamos. Sí, el 27 de enero vamos a aprovechar esta fantástica sala que tenemos. Y voy a llevar a cabo junto con José Mercanaria, que también apoya por su parte, tú por la tuya también, porque todos sumamos y gracias al final un compendio de todo, pues puede salir algo muy bonito. Y vamos a sacar adelante pues el primer Drago Rock Fest. Agüita, sí, en seco. Así mismo. También hay que decir que llevas el tema de la asociación y a través de ahí es donde estás publicitando o promocionando todo este tipo de historia, ¿no? Tanto los eventos como las propias bandas de temas originales, que hay que recalcarlo siempre, esa parte fundamental e importante. Pues sí. Pues sí, pero vamos, que todo esto no se podría hacer sin las propias bandas, ya sé, es la verdad, ¿vale? Que son las que quieren estar ahí en el candelabro siempre, dando tralla y manteniendo el candil calentito. En todo exactamente. Sí, exactamente. Sí. Hay algo muy bueno, por una vez, algo que puedo organizar
y que se le pueda ofrecer dinero a las bandas. Eso para mí me llena, no sabes cuánto, Jonás. Porque es verdad que Caritas Rock es muy fantástico, muy tal, pero ahí no cobramos un duro. Y coño, ya haciendo hora de que algo que organice, que puedan los músicos llevarse, pues, algo, no el caché que nos puedan pedir, que no es que no se lo merezcan, sino porque las condiciones con las que pacté en la sala era que cada músico se iba a llevar un dinerito. Ya no por grupo ni por banda, sino cada músico, ¿no? Entonces da igual el número de componentes que tenga la banda, que cada músico va a cobrarse lo suyo y todos por igual. De hecho, fue el único hándicap que puse yo sobre la mesa a la hora de negociar el tema de las bandas locales. Digo, aquí cada músico se tiene que llevar algo justo, e independientemente de las entradas que se venden, independientemente de las copas que se sirvan. Sí, 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 Tony, no faltaría más, el trabajo hay que pagarlo y tal y cual. Y yo, pues entonces me tiro a la piscina. Y ahí empezó todo. Digo, pues si esto es así, tío, vamos a aprovechar esta situación. Exactamente. Hay que decirlo claro y alto, señores, que la cuestión, historias como estas, contado con los dedos de una mano, que sucedan, y si está sucediendo, hay que aprovecharlo. Y dar un puñetazo sobre la mesa y decir que el rock and roll está ahí y que somos público, que asistimos a ese tipo de eventos, aunque sean con entradas o gratis, da igual como sea, pero si hay alguien como tú que se está mojando y que está invirtiendo tiempo y capacidad para realizar este tipo de historia, hay que apoyarla al ciento, que sean al 1000 por 1000, que porque si, claro, es que si no, después qué pasa, no, y si no, pues estamos todo el día quejándonos de que no tenemos sí. Nada, pues hay que apoyarla de principio. Que cada uno tiene su vida, cada uno tiene su historia, sus proyectos personales, pero coño, es que estamos teniendo una oportunidad y creo que hay que aprovecharla, sinceramente, bajo el poco conocimiento que tengo de la escena local y por lo que yo veo. Creo que esto no se da todos los días y es una oportunidad que tenemos las bandas locales. No yo ya tengo mi trabajo que me da de comer. Esto me quita mi sueño porque estoy ya por las noches que abro los ojos y esto y lo otro y tal, y ya no vuelvo a dormir más. Y Dios mío, el día siguiente siento polvo. Y esa es la, esa bueno, la parte de que, la parte de quien organiza que no se ve. No se ve. Claro, claro. Pero, oye, es un sufrimiento, pero al que le tengo amor-odio, es decir, me gusta. Claro, exactamente. Me gusta. Bueno, no soy más toca, tampoco es que lo pase mal, coño, pero es cierto, perdón, es cierto que tiene sus horas de insomnio y sus pequeños dolores de cabeza. Bueno, Tony, no te quito más tiempo, saber que la cosa empieza a rodar despacito, pero con buena letra, como decía el refrán. Y darte todo el apoyo y todo el ánimo para que esto siga caminando. Y ya sabes que lo que podamos aportar, nada más que tienes que llamar, tocar la puerta, me refiero. No estamos aquí. Sí, cuento contigo, cuento con José de Mercenaria, cuento con Nuria de Goti Rock, cuento con Iván de Filmo. La verdad que todos ponen algo que cuando lo juntas todo, pues es un algo muy grande. Y eso es lo bonito de los proyectos cuando lo llevo o lo intento llevar hacia adelante, que se suman al carro y, oye, Tony, pues cuenta conmigo, pues tal, pues... Y cada uno con lo que tienen que ofrecer, pues al final se ofrece bastante, sinceramente, y es de agradecer.